Bueno, aquí regresando con la conexión. Aquí seguimos con la conexión, creo que se perdió. Estaba mostrando mis libros favoritos, que es una de las cosas que más me agrada. La lectura es increíble. Hacían algunas preguntas, chicos, ya no las alcancé a leer, pero pueden hacerlas. Saludos a Silvana, Laurel, Rosy, Jackie Martínez, Marlene. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues aquí están más libros. Les comparto qué es lo que me gusta leer. También he leído libros más desde el punto de vista espiritual. Tengo el Cuarto Camino, que es muy bueno también. El Cuarto Camino, toda la filosofía de Auspensky, que anteriormente fue con Gordiev. Por ahí tengo algo de Gordiev. Debo de tenerlo por ahí. No sé dónde. Aquí está, Gordiev. Tengo algo de Gordiev, que también es buenísimo. Los relatos de Belcebú de Gordiev. Tengo Krishnamurti, por supuesto. Ramsa Love Song también es buenísimo. Me ha encantado. Mucho para conocer la filosofía del Tíbet. Bueno, no tanto, pero tiene mucho que ver con el Tíbet. Ha sido maravilloso este libro. Tengo también del Dalai Lama. ¿Qué opinas de la psicología positiva y sus libros? Pues yo creo que es bueno, siempre es bueno el punto de vista de la psicología, sobre todo aplicado desde una versión más humanista y más enfocada hacia la alegría y la paz. Creo que siempre es bueno, ¿no? Me gusta leer, claro que sí, Castaneda, Carlos Castaneda. Este es un estudio sobre los escritos de Castaneda. Pero no tengo aquí todos porque regalé mis libros de Castaneda, pero todo de Castaneda lo he leído. ¿Qué opinas del hábito de la lectura? Como regla cotidiana, pues debería ser maravillosa. Me gusta la filosofía también de Aristóteles, por supuesto la metafísica, un gran tratado de metafísica de Aristóteles. Siempre es buenísimo para poder ver las cosas desde un punto de vista diferente y cómo pensaba Aristóteles en aquella época. ¿Cuál es tu súper favorito? Bueno, ya lo he dicho, es el péndulo de Foucault, que no lo tengo aquí en esta colección de libros. Pero el péndulo de Foucault para mí es maravilloso, es uno de los grandes libros que me ha marcado. Por supuesto, tengo otros libros más técnicos, por ejemplo, este del matemático que invierte en la bolsa. Muy interesante esta visión. ¿Qué es ese plástico? Bueno, pues por aquí tengo muchísimas cosas que se están cayendo. Pero, ¿qué es este plástico? Pues es que tengo por aquí guardado un laberinto. Es un laberinto. Lo tengo guardado aquí. Hay una bolita en la cual tú empiezas a hacer equilibrio y te ayuda precisamente para tener calma y quietud. Me gusta también leer los mangas, por ejemplo, el de Naruto. Aquí hay uno de mis mangas favoritos, Narutos. Tengo 39 años. Tengo este manga de Naruto. Y de misterio o detectivescas. Pues me gusta mucho el misterio de Agatha Christie. En este momento creo que aquí en esta colección no tengo de Agatha Christie. Pero he leído Agatha Christie. ¿Eres muy aplicado en la escuela? No, la verdad es que era un burro. Pero yo encontré el camino de los libros. Quizá hace poco tiempo. Aquí tengo más libros amontonados que también están por leer. Ahí está Osho, aquí tengo más todavía. ¿Sí? Todo esto pues, es algo que he leído. Este es uno de mis favoritos también. Cuestiones cuánticas de Ken Wilber. Los beats, claro. Como no escucharlos, me encantan. Tengo la economía también, la economía de México, un estudio de historia, que todo esto lo revisé más técnicamente cuando estudié la maestría en finanzas, me fue de mucha utilidad. Bueno, pues tengo aquí el curso de milagros, pero la versión original en inglés, también lo he estudiado en inglés, me encanta mucho estudiarlo en inglés, porque tiene esa esencia original o ese sabor original en el que fue dictado. Ya que eres una persona que lee, ¿qué opinas de la actual administración del gobierno? Bueno, pues ya he comentado mucho al respecto también.
el modelo Lázaro, el modelo de Lázaro, también talleres que ha dado sobre este libro, el Tercer Testamento, el Camino de la Recapitulación Tolteca, Iluminación. Este también es buenísimo, me encanta a mí este libro. Yo no te he escuchado. Bueno, pues lo que opino mucho es siempre la educación. El gobierno y todos los gobiernos tienen que, de alguna manera, formar, educar y sobre todo darle a la gente la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Siempre es maravilloso entender que entre más educados estemos, mejor vamos a tener la posibilidad de cambiar muchas de las cosas que no estamos de acuerdo dentro de nuestras comunidades o países. Sí, por supuesto, me encanta leer. Es una de las cosas que más disfruto. Caballo de Troya es también de mis favoritos. Me encanta. Conversaciones con Dios, por aquí lo tengo. El I Ching también. Tengo muchos libros. Esto es solo una parte de lo que aquí tengo. Oye, al té verde cuando ya está, ¿se le saca la bolsita o se deja dentro? Pues todo depende de cómo te guste, dentro o afuera. A algunos les gusta meterlo, a otros les gusta sacarlo. Así que yo digo que todo es relativo, como a ti te guste, ¿no? Aleister Crowley también, dentro del estudio de lo esotérico, también me metí mucho con la visión de Aleister Crowley. También me ha gustado, me ha gustado. También otro de mis favoritos es este que tengo aquí, que se llama Gödel Escherbach, de Douglas Hofstadter, también de un matemático maravilloso, que me ha gustado muchísimo. Este libro es muy bueno, muy, muy bueno. Sí, Gödel Escherbach. Habla acerca de sistemas, de matemáticas, de la música de Bach, de tantas cosas interesantes. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues yo creo que los dos fueron simultáneos. Todo depende desde qué punto de vista lo veas. Si lo ves desde el huevo, pues fue la gallina. Y si lo ves desde la gallina, pues es el huevo. Todo es relativo. ¿Qué más les puedo compartir? Conversaciones de Dios fue introductor al curso de milagros para mí. Sí, también para mí. Fue lo primero que leí. Y bueno, pues aquí tenemos más libros. Hay muchos libros aquí que tengo. Me encanta la lectura de Tolkien también. Aquí está el Hobbit. El Hobbit, me encanta el Hobbit. Maravilloso libro el Hobbit. Sí, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos este, Fama, Fortuna y Ambición, de Osho, también que me regalaron hace tiempo y que me ha gustado muchísimo, me ha sido de mucha utilidad. La búsqueda, bueno, aquí se me están cayendo los libros. Vamos a acomodar esto. Listo, aquí está ya. Ahí está. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con qué? ¿Con qué exactamente? Así que bueno, este me encanta. ¿Tiene seguro AXA? Sí. Bueno, tenía seguro AXA, ya no lo tengo. Ya hice cambios, pero sí tenía anteriormente seguro AXA. Vamos a poner este libro acá. Sí, una de las cosas que más me agrada es, te mando besos con mucho amor, muchos besos también a ustedes. Y tengo otros libros más técnicos, soy músico, así que también me encanta, por ejemplo, las partituras de las piezas. Este caso es de las piezas de Beethoven. Tengo aquí algunas sonatas para Beethoven que me encanta. Por ejemplo, esta es, me encanta, la sonata en do menor, la patética de Beethoven. Primer movimiento, buenísimo. Muy bueno. Me encanta. Y bueno, pues ya, un poquito de todo, chicos. Gracias. Ahora es, ¿puedes tocarla? Sí, pero no soy tan bueno. Hace mucho que no toco. Pero anteriormente sí tocaba y me encantaba eso. Les mando besos. ¿Has escuchado a Diemus? Creo que no. Bueno, chicos, que descansen. Gracias. Y mañana seguimos con...